Buenos días o buenas tardes, bienvenidas a mi plataforma en Patreon, Sandra Milian Fit. Hoy vamos a hacer una clase de Pilates Fit técnica, que tanto es recomendable para las veteranas como para las que están empezando, ya que repasamos un poquito lo que es al milímetro todo lo que son los principios de Pilates. En cada clase os diré qué material necesitáis. Podéis trabajar todas las clases sin nada de material o con material, pero es importante que sepáis que el Magic Circle es un aro que no vale muy caro, la verdad, y te va a servir para clases de Pilates muchísimo. Pero si no, no te preocupes porque puedes usar una media, de acuerdo, atada, y te va a hacer el mismo efecto. Solamente utilizaremos el material al final. Y recordatorio, para las que sois veteranas, podéis ya poneros los lastres. Aunque la clase técnica, si la hacéis sin lastres, también mejor, y ya más adelante os vais poniendo los lastres. Todo se puede hacer con material o sin material, pero yo os recomiendo que tengáis un aro o una media. ¡Gracias! Bueno, primero de todo es muy importante que sepáis qué es la posición Pilates. La posición Pilates es que separamos un dedo y un dedo, más o menos un puño, juntamos los talones y de esta manera la pelvis como que se abre un poquito y activas el glúteo. Entonces, en Pilates todos los ejercicios salen del core. ¿Qué es el core? El glúteo, el abdomen y la lumbar. Ya solamente estando en esta posición estás activando todo lo que es, en Pilates llamamos el powerhouse, ¿de acuerdo? Es muy importante que los hombros estén bien lejos de las orejas y vamos a empezar con unas respiraciones. Coges el aire por la nariz y lo soltamos por la boca siempre que hacemos el esfuerzo máximo, y cada vez que hacemos el esfuerzo máximo activamos el abdominal llevando el ombligo para adentro como si cerráramos con una cremallera. Es un poquito difícil al principio, pero cuando consigues hacer unir la respiración con el movimiento, todo es mucho más efectivo y empiezas a ver cambios muy interesantes en tu cuerpo. Manitas en las costillas, coges el aire y cuando sueltas, cierra costillas. Es como apretar, como una faja abdominal interna que estás apretando. Cada vez que exhalas, hundes el ombligo y cierras una cremallera como si quisieras ponerte en un pantalón dos tallas menos de la tuya. Inhalo y con el exhalo aprieta y cierra. Es muy importante estas respiraciones para empezar. Inhalo y con el exhalo cierra costillas, hunde el ombligo. Y si el glúteo lo tienes apretadito, que ya con esta posición está bastante apretado, pues activamos el suelo pélvico. Pilates a principios de siglo entrenaba a bailarinas del ballet contemporáneo de la danza clásica en Nueva York, por lo tanto tiene mucho de la elegancia en las posturas. Siempre que abandonamos una postura o iniciamos una postura, tenemos que hacerlo con control, que es uno de los 6 principios de Pilates. Hombros bien lejos de orejas y ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Iremos poquito a poco abajo y a ver si al final de la clase hemos crecido por lo menos 2 centímetros. Coges el aire y cuando lo sueltas, el mentón, la espalda alta, la espalda media, la espalda baja y sin doblar rodillas, fíjate a ver hasta dónde llegas. A ver si al final de la sesión llegamos un poquito más abajo. Inhalo. Y con el exhalo subes poquito a poco, al revés, con la lumbar, la dorsal y volvemos. Es muy importante que sepas qué es la retroversión pélvica. Retroversión pélvica es como hacia adelante, ¿sí? Y anteversión es hacia detrás, ¿de acuerdo? Hay 2 maneras de poner la espalda en el suelo: en imprinting y neutra. Cuando ya va siendo avanzada, neutra, que significa natural. Imprinting es poner toda la columna como si quisieras dejar la marca en la arena de la playa, ¿vale? Toda la columna plantada en la esterilla. Como es una clase técnica, vamos a bajar al suelo tal como lo hacía Pilates. Entonces, nos ponemos en posición de corsaria, siempre que no tengas problemas de rodillas, hombro alineado con codo, codo con hombro, una mano encima de la otra y nos sentamos.
Y ahora ya vamos a estirarnos. Recuerda que uno de los 6 principios de Pilates es la alineación y tenemos que bajar y subir vértebra a vértebra. Siempre que bajemos lo hacemos vértebra a vértebra. Y siempre que subimos ponemos las manos detrás de los muslos, inhalo y con el exhalo subo. Nunca lo hacemos de golpe, ¿de acuerdo? Bueno, estamos sentaditas y hacemos inhalo y con el exhalo bajas vértebra a vértebra. Muy bien, recordar que es Pilates Fit, entonces aunque es una clase técnica, yo le pongo bastante de intensidad. Las veteranas, recordar que podéis poneros lastres y aro aquí arriba si queréis, no hay problema. Y las que estáis empezando, vamos sin nada, inhalo y con el exhalo subes el glúteo, poquito a poco, vértebra a vértebra. Muy bien, conecta los cuádriceps. Nota cómo están trabajando y la planta de los pies está bien pegada abajo. Pierna derecha arriba, bien recta, ¿sí? Y vamos a hacer 5 círculos chiquititos. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 3. Inhalo, exhalo, 4. Inhalo, exhalo, 5. Cambio de sentido. Recordar las veteranas que podéis tener las manos arriba. Inhalo, exhalo, 3. Incluso arriba con aro, 4, inhalo, exhalo, 5. Ahora toca el cielo 5 veces y recuerda que con el dedo gordo del pie, cada vez que vas arriba y exhalas, aprietas el abdominal. Inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, sácatalo. Recuerdo, veteranas, brazos arriba y aplastando el aro. 5 círculos chiquititos sin que se mueva el cuerpo. Es una clase técnica, 2. Inhalo, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, recuerda que mueves la pierna y el resto del cuerpo parado, disociación de la musculatura, cada parte trabaja independiente, 4, inhalo, exhalo, 5, y ahora toca el techo con el talón, 2, inhalo, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, doblo, cambio pierna, ya empiezas a notar un poquito los isquios y veteranas, recordar brazos arriba y con aro, 2, inhalo, exhalo, 3, no trabajes en apnea, siempre respira, 4, inhalo, exhalo, 5, cambia de sentido el círculo, inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2, vamos, glúteo arriba, 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, toca el cielo con el dedo gordo del pie. No me hagas rebajas. Ves bien arriba, bien arriba. Y las veteranas con brazos arriba. ¡Vamos! Muy bien, sácatalo. 5 círculos que solo mueve la pierna, el resto del cuerpo parado. Inhalo, exhalo, 1. Inhalo, exhalo, 2. Glúteo bien arriba, 3. Respira, no trabajes en apnea. No contengas el aire. Inhalo, exhalo, 5, cambio de sentido, inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2, inhalo, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, y ahora toca el cielo con el talón, 1, uy, que llevo 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, doblo, junto las piernas, el glúteo está bien arriba. Si puedes, todas con los brazos arriba, talones en el aire y ahora inhalo, exhalo y estiras. Cambio, inhalo, exhalo, estiras. Inhalo, exhalo, estiras. Y ahora con las puntetas vamos a poner aceite 3 en 1 en las escápulas. O sea, pega y despega la parte de atrás de las paletillas, alejando hombros de orejas siempre. Glúteo bien arriba, billete de 500 entre tus rodillas. Muy bien, baja los brazos y ahora inhalo y con el exhalo bajas la espalda vértebra a vértebra. Muy bien, abraza las piernas, masajea la lumbar y vamos a hacer el ejercicio número 1 que es el 100. No tenéis por qué saber los nombres, yo los digo porque mira, si os van sonando. Y os recuerdo otra vez que es Pilates Fit, por lo tanto hay algunos ejercicios que añado
de alta intensidad, ya que el pilates clásico pues me queda un poquito corto a mí. Yo soy como muy fit, ¿vale? Entonces, si te molesta la lumbar, rodillas, dóblalas en esta posición que es tabletop y haz un imprinting, que te he dicho antes lo que es, ¿vale? Si no, espalda neutra y engancha costillas a la pelvis. Enganchar costillas a la pelvis es que las costillas van directamente hacia la pelvis como si tuvieran dos lacitos, escápulas en el aire, y de esta manera ponemos fuerte el esternocleidomastoideo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer 10 veces. Para las veteranas pueden tener toning balls en las manos si quieren, o pesas de 1 kilo, nunca más de 1,5 kilos, ¿eh? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Si no te duele la lumbar baja, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Me quedan 30. ¡Uf! Ya se empieza a notar. Es como un fuego interno, que decía Pilates, un fuego que sale de dentro. Dos más. Recuerda, con problema lumbar aquí. Y si te duele cervical, puedes bajar. Muy bien. Recuperas un segundo. Y ahora vamos a hacer dos series más con el 100, pero vamos a hacer brazos con orejas y sube y baja 20 veces. Inhalo, exhalo. Cada vez que exhalas, activa el abdominal. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cuatro, tres, dos, un. Si molesta cervical porque estás flojita, cabeza abajo. Y ahora cocodrilo, que son 10. Inhalo, exhalo, 9. Inhalo, exhalo, 8. Inhalo, exhalo, 7. Inhalo, exhalo, 6. Inhalo, exhalo, 5. Inhalo, exhalo, 4. Inhalo, exhalo, 3. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 1. Y recupero. Abraza tus piernas. Masajea la lumbar. Tienes que notar que empiezas a trabajar un poquito lo que es el abdominal profundo. En Pilates vas a sentir que todo viene desde el centro, desde el core. Si el centro está fuerte, lo demás viene solo. Muy bien, vamos a hacer un half roll up. Las veteranas pueden hacerlo completo, pero también os recomiendo que hagáis todas un half para volver un poquito a los inicios, que a veces hacemos clases tan avanzadas que perdemos un poco el contacto con los inicios, ¿sí? Brazos arriba, ¿de acuerdo? Encaja escápulas, inhalo y exhalo, pega y despega la parte de atrás de las paletillas sin doblar los codos, ¿sí? Sin doblar los codos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es el inhalo y con el exhalo mira tu ombligo y aguanta 10 exhalaciones. Si estás empezando y te duele la lumbar, haz un imprinting, si no, aguanta ahí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Baja vértebra a vértebra. Oh, nota cómo tus vértebras van una a una y se están oxigenando. Inhalo, exhalo, 2. 10 exhalaciones, y para las veteranas ya pueden hacer aquí 10 exhalaciones. Aprieta bien el glúteo. 5, 4, 3, 2. Inhalo, exhalo y recupera. Y una vez más, ¿de acuerdo? Inhalo, exhalo, subo. Y veteranas, piernas en el aire. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y recupera. Muy bien, vamos a seguir un poquito el orden de clásico. Manos detrás de los muslos,
subo, aunque es Pilates Fit, voy a hacer algunos clásicos para que ya no se te olviden nunca. ¿Qué hacemos? Pies Pilates, engancha ahí, hombros lejos de orejas, los hombros a la altura de las rodillas y vamos a ir hacia atrás haciendo una retroversión pélvica, que es lo que os he explicado al principio. Cuando la lumbar hace un giro que primero va, toca la lumbar, después la dorsal, escápulas, inhalo, exhalo y vuelvo con talones en el aire, ¿de acuerdo? Cuatro más, inhalo, exhalo y vuelvo. Y vamos, inhalo, exhalo y vuelvo. Y la última, inhalo, exhalo y vuelvo. Te va a doler un poquito cuando no estás acostumbrada, cuando eres delgadita. Te puede molestar, no pasa nada, lo que no te mata te hace más fuerte y hay que hacer callo. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a hacer piernas abiertas, anchura de cadera, con empeines bien estirados, hombros lejos de orejas y las rodillas a la altura de hombros y hacemos inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y las dos piernas arriba. Aguanta. 5, 4, 3, 2, pies abajo y volvemos al mat. Vértebra, vértebra. Recuerda, incluso veteranas hay que repasar muy bien la técnica de vez en cuando. Serie abdominal de Pilates, ¿sí? Pierna izquierda, la mano de dentro en la rodilla, la mano de fuera en el tobillo. Engancha costillas a la pelvis, estira la pierna y vamos con single leg stretch. Es muy importante que lleves la rodilla hacia ti y no la cabeza hacia la rodilla. Intenta aguantar para fortalecer el músculo del cuello. A conciencia, chicas. Vamos, tanto las nuevas como las veteranas. A conciencia. Muévete con la respiración. 3, 2, 1. Y ahora inhalo y con el exhalo extiende. Inhalo y con el exhalo extiende. Inhalo con el exhalo extiende. Doble leg stretch. Las manos en los tobillos, rodillas a los ojos. Los brazos no pasan de las orejas. Exhalo. Exhalo. Tijeras. 1, 2. No doblas rodillas, son 2 rebotes. Y 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y ahora el ascensor o el lift al agua. Si te duele la lumbar, te quedas arriba, claro, no vas a bajar con piernas rectas. Y si no, sigue engancha costillas a la pelvis, no empujes la cervical. Exhalo, bajo talón, inhalo, punta. 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 Y recupera. Esta sería la serie original de abdominal, ¿de acuerdo? De Pilates. Manos detrás de los muslos, me incorporo. Y ahora vamos a hacer el spine stretch. El spine stretch es un ejercicio súper importante para oxigenar la columna y tener conciencia del estiramiento. Para que haya un estiramiento potente, tienen que haber 2 fuerzas opuestas. Entonces, lo vamos a hacer 2 veces con brazos y luego una tercera sin brazos para que no me hagas este. Lo más importante es que los hombros estén alejados de orejas y que la cintura escapular esté fuerte para hacer este ejercicio porque no queremos chepas, somos elegantes nosotras. Muy bien, saca los talones, siéntate encima de los isquiones. Las que tienen culete como yo tendrán que sacarlo hacia afuera. Piensa que te están tirando un hilo desde el cielo, tienes unos ladrillos en los hombros. Y ahora inhalo y con el exhalo, primero el mentón, espalda media, espalda baja,
el ombligo hacia adentro y los hombros hacia atrás, ¿eh? Venga, y ahora inhalo, exhalo y volver y te recolocas. Muy bien. Dos más. Inhalo, exhalo. Te están dando un puñetazo en el ombligo mientras vas hacia adelante. Y nota que cada vez vas más lejos, pero sin adelantar los hombros. Como decía Pilates, te han cortado los brazos y ahora inhalo y con el exhalo el mentón hacia adelante. Inhalo, exhalo, volver. Y la última. Inhalo, exhalo, vas. Inhalo, exhalo, volver. Muy bien. Ahora, chicas, vamos a hacer la sierra, el sau. Es muy importante que te sientas encima de los isquiones, que te tiran de un hilo desde una cuerda, que de aquí te tira Sylvester Stallone y de aquí te tira Thor, o sea, los brazos súper alargados. Si tienes una hernia discal, no puedes hacer rotaciones, entonces harás aquí, de acuerdo, a un lado y al otro, ¿sí? Pero si no tienes ninguna hernia, lo que hacemos es estiramos, alarga, espalda recta, la cabecita hacia arriba y hacemos inhalo y exhalo, nariz a rodilla. Y abres en cuatro, inhalo y exhalo. Y abres, inhalo y exhalo. Abres, inhalo y exhalo. Y abres, inhalo y exhalo. Abres, inhalo, exhalo, me quedo aquí. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Vuelves y cambia. Muy bien. Ahora vamos a caminar hacia adelante a ver hasta dónde llegamos. Y subimos, pero vértebra a vértebra, acariciando nuestros muslos. No es que en el yoga que vamos rectas, no, vamos vértebra a vértebra, ¿sí? Inhalo y con el exhalo vas vértebra a vértebra. Otro inhalo y con el exhalo vas vértebra a vértebra, ¿sí? Ahora vamos a hacer todos los ejercicios que son de cintura escapular. Recuerda que este es Pilates técnica, que todas deberíais hacerlo alguna vez, incluso las más jabatas, porque a veces, incluso a mí, se me olvida la base. Bueno, es difícil que se me olvide, pero a veces pasa. Entonces hay que ser muy consciente del vértebra a vértebra. ¿De acuerdo? Y ahora, inhalo, exhalo, vamos a hacerlo otra vez. Pero manteniendo los talones en el aire, ¿sí? Y antes de nada vamos a hacer un inhalo, exhalo, aquí delante, 10 exhalaciones, hombros lejos de orejas. Vuelves, una vez más, inhalo, exhalo, delante. ¿Sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Y ahora sí vamos a hacer la mesa. Me giro un poquito de ángulo para que me veáis en diferentes ángulos. En Pilates es muy importante que todo esté muy alineado. O sea, la rodilla tiene que estar con el tobillo, la rodilla con la cabeza del fémur, todo bien alineado. Y si queremos empezar bien, pues las manos mejor ponerlas hacia adentro. Recuerda que cuando te duele la muñeca es porque no hay core y entonces todo el peso muerto te va a la muñeca. ¿Qué vamos a hacer? Manitas hacia adentro, si ves que te duele mucho hacia afuera, pero mejor ya empezar bien. Inhalo, exhalo, subes, asegúrate que el talón está abajo de la rodilla. Activa el glúteo, abre el pecho, activa el glúteo,
Aprieta, aprieta, aprieta el glúteo. No lleves la cervical hacia atrás. Piensa que tienes una pelotita de tenis debajo de tu barbilla. Estamos aquí. Muy bien. Pierna derecha en el aire. Sube en punta, baja en flex. No bajes el culo, baja en flex, que tenemos esta tendencia, baja en flex. Sube en punta, baja en flex. Cambio. Sube en punta, baja en flex. 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 Una más. Dobla. Subimos. Y el glúteo rompe una nuez con tu glúteo. Y rompe una nuez con tus escápulas. Pero no lleves la cabeza atrás. Porque si estás flojita de cuello, te puedes dañar. Dedícate a apretar el glúteo. Y sobre todo, activa los cuádriceps también. Y ya verás cómo notarás el trabajo de brazos. Pero no te dolerá la muñeca a medida que vayas trabajando y trabajando y trabajando. Aprieta bien el glúteo. Muy bien. Inhalo. Y con el exhalo, mariposa. Vale, os voy a explicar muy bien cómo se hacen las extensiones de columna, que normalmente las clases, como son tan fuertes y tan dinámicas, a veces me cuesta pararme a explicarlo, pero es muy importante. ¿Cómo hacemos las extensiones de columna? Pues abrimos las piernas a la anchura de la cadera, la frente abajo de la mano, ¿sí? Entonces, primero de todo tienes que conectar el glúteo, ¿vale? Tenemos ahí rompiendo una nuez y el ombligo fuera de la esterilla. O sea, imagínate que tienes un ejército de hormigas pasando por debajo de tu abdomen, ¿de acuerdo? Tú estás boca abajo, pero estás conectada. Estás conectada, como el ombligo toque el suelo, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, cuando subimos, inhalo, exhalo, subo, ¿vale? Sigo apretando el glúteo y lo que hago es alargar. O sea, la coronilla es como si quisiera tocar la pared. No hago una hiperextensión cervical, sino que es como si quisiera alargar, estirar la columna, ser más alta. No sé si me explico. Inhalo, exhalo, la cabeza pegada, los codos, el glúteo apretado, ejército de hormigas debajo de tu ombligo y aguanta y aprieta el glúteo y si no te duele la lumbar, eleva las piernas, glúteo bien conectado y aguantamos aquí 20 exhalaciones. Venga, glúteo conectado. Diez exhalaciones más. Cada vez que exhalas el ombligo fuera de la esterilla, ¡vamos! Bajamos. En esta clase, claro, me veis muy modosita porque estoy muy técnica, pero ya veréis ya. En las clases más extreme, como esto ya lo tendréis tatuado a conciencia, pues estaremos más salvajas. Inhalo y con el exhalo. Primero el ombligo adentro. Aprieta bien el glúteo. Estás conectada aunque estés boca abajo, ¿sí? Conectada significa ombligo bien adentro, glúteo conectado, apretadito. Inhalo y con el exhalo subes ese glúteo bien apretadito. Y si no tienes ningún problema lumbar y el glúteo bien apretado, si tienes problema lumbar, al final conseguirás hacerlo, pero tienes que hacerlo conectada. Ombligo adentro, aprieta glúteo y 20 segundos. Arriba. Aguántalo. Y recupera. Siempre después de una extensión de columna, siempre vamos a hacer un rest position, que es esta posición. El glúteo pegado a los talones y las manos lejos. Intenta alejar las manos todo lo que puedas. Glúteo en los talones. Y ahora podemos ir a la pierna izquierda hacia un lado para que se estira la dorsal. Y hacia el otro.
delante, una mano detrás de un talón, la otra mano detrás del otro talón. Inhalo y con el exhalo subo vértebra a vértebra. Muy bien, hay algunos ejercicios de pilates que yo los he modificado un poquito, ya que creo que me lo puedo permitir con tantos títulos que tengo. Una cosa es que tú modifiques algo y lo hagas porque te da la gana. Yo, a través de experimentar muchas cosas, pues he notado que hay algunos que puedo modificar porque los notas como más concentrados. Entonces, este, lo que vamos a sentir es glúteo bastante, brazo, pierna, pero como estás conectada de abdomen, es que en pilates, aunque muevas las pestañas, tú estás trabajando el abdominal. Vale, inhalo, exhalo, arriba. Luego en otras clases más cañeras ya modificaremos, pero ahora mano en la cintura, pero no dejes que caiga. Y tienes que hacer rebotes con la pierna, ¿de acuerdo? Con la punteta hacia abajo para activar el glúteo. Y lo que tienes que hacer es que notar cómo es muy analítico, que te duele aquí. Si lo haces abajo no vas a notar nada y vas a notar trabajando esta también. Muy bien. Ahora hacemos más arriba. 5. Respira, activa el abdominal. 7. 8. Y ahora quédate arriba en isométrico. Con la punteta hacia adentro. Muy bien. Primera serie, vamos a la segunda. Primero rebotitos, pero nunca abajo, sino arriba, ¿sí? Si tienes dificultad en estar aquí, siempre puedes poner las dos manos abajo, pero si no, aquí. Ahora, más arriba. Vamos. Isométrico. Parada. Y la última, rebotitos. Tiene que dolerte, si no, no sirve. Arriba. Isométrico. Muy bien. Recuperamos, salimos de la posición, pero aquí no ha acabado todo. Entonces, yo soy mucho de machacar una zona mucho, 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 mucho para que no coja volumen y luego la otra. Nos ponemos de lado. Aquí. Hay muchas profesoras que hacen aquí, pero a mí no me gusta porque parece como si estás forzando cervical. Entonces, quédate bien cómoda aquí. Mira tus piernas. Como si, si las ves es que están rectas, si no es que estás torcida. Muy bien. Si te duele mucho la cadera, que te pasa al principio, doblas la rodilla. Si no, mantente ya aquí. Puño abajo o brazo arriba y hacemos. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes en las extensiones de columna, que tienes que alargar? Pues intenta como que el dedo gordo del pie quiere tocar al final. No se trata de subir y bajar, no. Se trata de alargar. Movimientos muy concentrados, ¿sí? Muy concentrados. Muy bien. Puño abajo, veteranas con brazo arriba. Y puedes poner toning ball y lastres. Ya sabéis las veteranas que podéis poneros los utensilios que queráis. Pero que va bien hacer una clase técnica sin material también. Vale, ahora rudunetas. Redonditas y mover el tronco. Ejército de hormigas debajo de tu abdomen. Estás bien conectada, ¿eh? Al revés, redonditas. Y ya tenemos la primera serie. Segunda, sube y baja con el empeine bien estiradito. Y sube y baja siempre lo más arriba que puedas, pero sin perder el control. Porque fíjate que si abro mucho, ya abro la cadera. Entonces pierdo el trabajo que quiero, que son las cartucheras. Entonces, el dedito hacia adentro, conectarás más. Seguimos. Y ahora redonditas, recuerda de respirar y activar el abdomen cada vez que exhalas. Y la última redondita. Tienes que sentir un dolor intenso, dirás, ¡ay, en el glúteo! ¡Ay, en el aquí, aquí! Puedes sentir en todo. Yo, por ejemplo, noto aquí, ¿sí? Muy bien, y tercera serie, el dedito hacia adentro para activar bien y toda la pierna y toda esta zona la tienes que sentir. Muy bien, sube, redonditas, cambia de sentido la redondita, muy bien. Y ahora pones la pierna delante todo lo que puedas. Hay gente pues que no podrá, pues lo que puedas. La llevas hacia adelante y la pierna de abajo, imagínate con lastres, esto es la bomba, subir y bajar.
10 veces. Ahora estás notando cómo se te estira el glúteo aquí, ¿eh? Una maravilla. Y en la décima me quedo arriba. Respira. En isométrico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y recupera. Muy bien. Ahora nos incorporamos muy suavemente y vamos a hacer todo del otro lado. Estos son los básicos. Y está súper bien volver a los orígenes. Volver a los orígenes, que algunas ya nos hemos desviado demasiado. Vaya las clases que nos esperan aquí. Pero de momento volver al origen está muy bien. La pierna doblada, ¿de acuerdo? Recuerda que una pierna te costará más que la otra. Inhalo, exhalo arriba. Asegúrate que la mano está lo más alineada que puedas, porque a veces es difícil, ¿vale? Y puedes poner la mano aquí, pero sin dejar que se apoye, ¿de acuerdo? Y estar lo más alineada posible. Son 8, pero recuerda que si las haces aquí abajo, no notarás nada. Tienes que intentar que el dedito está hacia adentro. Muy bien, redonditas. La mano que aguanta puedes ponerla como te vaya mejor. Redonditas, abre. Redonditas, cierra. Normalmente son 10, pero bien arriba. Si no te duele, malamén. Ahora quédate en isométrico y segunda serie. Rebotes con alegría y con ilusión. Bien arriba la pierna. Bien arriba la pierna. Circulitos. Circulitos contrarios. ¿Sí? Y arriba la pierna. Y la tercera serie. Rebotitos. Vamos. Veteranas, podéis poner la mano arriba. Incluso con una toning ball o una pesita de un kilo, ¿sí? Redonditas, nota ya cómo está trabajando. Aprieta el abdominal, ¿eh? En pilates todo sale del abdomen. Cambia. Y recuperas. Muy bien, ahora nos estiraremos. Y apoyas tu cabecita. ¿De acuerdo? Mira los pies si te los ves es que estás torcida. Y lo que vamos a hacer es el puño abajo, recuerda, punteta hacia adentro y vamos a hacer unos rebotitos concentrados, ¿vale? No se trata de abrir la cadera, no. Concentrados, pero que lo notes. El dedo gordo del pie hacia adentro. Veteranas pueden hacer con brazo arriba, pero os recomiendo a las veteranas que volvamos a los orígenes. Que viene muy bien repasar las bases. Aprieta el abdomen, fíjate. El abdomen tiene que estar fuera de la esterilla. Sí, rebotes que te duela, no me hagas rebotes aquí. Vale, redonditas. Cambio de sentido, la redondita. Y segunda, rebotitos. Madre mía, esto duele, duele. Te tiene que doler, ¿eh? Un poquito, concentrado. Ahora me dirá la Begoña, es que a mí no me duele. Pues sube más la pierna. Abre. Tengo alumnas que están tan fuertes que no les duele nada. Y las tengo que matar. Pero hay que volver a los orígenes. Y la última, ¿sí? Arriba. Arriba. Hay que volver a los orígenes. A las raíces. Circulitos. Cambio de sentido, circulito. Y ahora, pierna adelante, la coges con la manita y con la de abajo haces unos rebotes, 10, exhala cuando sube, apriétame ese abdomen, no quiero ver ese abdomen desconectado, pilates es core, todo desde el abdominal. Y ahora quédate arriba en isométrico, que significa parado, 10 exhalaciones. 5, 4, 3, 2, 1 y recupera. Muy bien. Y ahora vamos a hacer uno que es muy gustoso, que en las otras clases de pilates no vamos a hacer. Pero en esta sí que es de técnica y es un clásico.
que es la sirenita, ¿de acuerdo? Entonces, la sirenita, lo que hacemos es que nos ponemos un talón en el culete y la planta del pie, ¿sí? Y entonces hacemos inhalo y con el exhalo voy. Jordi, se me ve aquí. Se me ve aquí. Se me ve aquí. Vale. Pues es una postura, la sirenita, ¿de acuerdo? Y la primera es, encaja escápula, no queremos el hombro lejos de orejas. Inhalo, exhalo y vas. Recuerda que lo puedes hacer con una pesita, pero que te recomiendo que la clase técnica la hagas sin peso para que volvamos a los orígenes. Inhalo, esto es un gustoisho. Exhalo, voy. Fíjate que el codo lo doblo para no encajar el hombro en la oreja y nota lateral. Inhalo y exhalo y alargo y ahora hago un giro y con las dos manos alargo. Muy bien, volvemos y ahora ponemos este antebrazo aquí con el puñito cerrado y hacemos inhalo, exhalo, alargo, este es muy gustoso y giro y alargo. Y volvemos, ¿sí? Dos veces más. Inhalo, exhalo, alargo. Y volvemos. Y el último, inhalo, exhalo, alargo. Y volvemos. Y la última, un placer. Nos quedamos ahí unos segundos. Inhalo, exhalo, alargo. Quédate ahí, aprovéchalo, aprovéchalo. Le estamos dando placer a nuestra columna vertebral. Aprovéchalo y disfrútalo. Volvemos. Los directos están muy bien, pero es que trabajar la técnica es una maravilla. Porque a veces si no hacemos bien las cosas nos podemos hacer daño. Entonces todas, tanto veteranas como no, esta es una clase innegociable que todas deberíais hacer sin material, ¿vale? Mano en el tobillo y ahora inhalo, exhalo. Fíjate cómo doblo este codo para no subir el hombro. Y volvemos. Inhalo, exhalo, giro y si me lo permite la otra mano y no me da una rampa, porque las rampas es lo que al principio siempre te dan, Vas, hombros lejos de orejas y volvemos. Y la última, inhalo, exhalo, vas. Hombros lejos de orejas, no quiero hombros aquí, ¿eh? Y vamos, 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 vamos. Y volvemos. Ahora este sí que es gustoisho, gustoisho. Esa es una clase que a mí me encanta. Inhalo, exhalo y alarga, 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 alarga. Volvemos y volvemos a poner el codo abajo del hombro, inhalo, exhalo, alarga la sirenita y volvemos y la última, inhalo, exhalo, vas y volvemos. Muy bien, y ahora estamos súper, súper, súper estiradas. Vamos a hacer, para que veáis, tocamos los talones, separamos las puntetas. Sé que soy más repetitiva que yo que sé qué, pero es que es súper importante. Nosotras en Pilates, ¿qué queremos? Esbeltez, elegancia, que no nos duele a nada y estar sosegadas y lo más esbelta que podamos. Da igual si eres gordita, bajita, alta, pero que estés tú lo más mejor de tu versión. Entonces, cintura escapular, ¿qué es? Toda esta zona. Tiene que estar fuerte, si no te va a doler al estar al ordenador. Y este ejercicio es innegociable. Pues, tocas los talones, separas puntetas, ya si empiezas con el canal Patreon, empieza a hacer bien las posturas. Manos hacia adentro. Si te duele la muñeca, es que hace conectar más el glúteo. Inhalo, exhalo, arriba y conecta el glúteo. Después, abre escápulas, pero primero conecta el glúteo. Venga, aguanta 10 exhalaciones bien arriba.
y vamos vértebra a vértebra, poquito a poco. Abre bien el pecho, pero primero conecta el glúteo, rompiendo una nuez con tu culo. Inhalo, exhalo, arriba. Respira, cada vez que exhala, aprieta el abdominal. Y bajas. Inhalo, exhalo, arriba, 10 exhalaciones. Primero aprieta el glúteo y después abre la cintura escapular. Separa los hombros de las orejas. Cintura escapular, abre pecho, como si te tiraran de un hilo desde el esternón. Muy bien, bajamos, mariposa. Volvemos. Y ahora vamos a hacer el original de Pilates, que es con piernas juntas. Venga, ya sois pilateras todas, nada de poner las manos detrás, pues delante. Inhalo, exhalo, el glúteo aprieta glúteo. Y vamos a hacer nivel 1 solamente, pero bien hecho. No os desesperéis, veteranas. A veces por hacer nivel 2 nos olvidamos del nivel 1. El nivel 1 aprieta bien el glúteo y abre la cintura escapular y abre pecho. Y nota trabajo de brazos igualmente, pero las muñecas no tienen que doler. Aprieta el glúteo, volvemos, inhalo, exhalo, más. Mariposa. Volvemos atrás, inhalo, exhalo, arriba, primero glúteo apretado y después abre el pecho. Y bajar. Como estamos en clase de técnica de pilates, os voy a enseñar cómo hacer los tríceps, y las que ya sabéis hacerlo, pues vais a aguantar. Primero, una plancha de pilates es con brazos, no sé si se me ve bien desde aquí, espero que sí. Los brazos van codo abajo de hombro, mano abajo de codo. Este sería nivel 1. Siempre en pilates trabajamos mucho los dedos, porque una buena base es lo que va a hacer que aguantemos. Inhalo, exhalo, arriba, ¿vale? Y cuando digo tríceps, fíjate lo que pasa aquí. ¡Pum! Es como que me dejo caer. Los codos no se abren, que es lo que hacen las principiantas. ¡Las veteranas, quédate en tríceps! ¿Vale? Y volvemos a subir, puede ser con rodillas o las veteranas completo. Un tríceps, los codos van pegados al cuerpo. Inhalo, exhalo y te dejas caer. No pasará nada, no te va a pasar nada, pero tienes que hacerlo bien. ¿Vale? Las veteranas aguantan los tríceps y suben de una. Vale, muy bien. Y las nuevas tienen que dejarse caer y no abrir los codos, ni bajar la cabeza. Esto servirá para romper tu cuello. Venga, inhalo, exhalo. Las veteranas aguantan tríceps y las que están empezando se dejan caer. Y una vez se han dejado caer hacia adelante, apoyando los deditos, levantan un poquito el culo. Así hemos empezado todas, haciendo esto un millón de veces, ¿vale? O sea que no te desesperes. Y arriba. Venga, las veteranas, aguantar. Inhalo, exhalo. Si estás empezando, te dejas caer. Y si no, aguantas tríceps. Rodilla, sube. Tríceps. Rodilla, sube, tríceps, rodilla, sube, si estás empezando, déjate caer y listo, todas hemos pasado por aquí, rodilla, subes, repetición, ensayo y error, nada es gratis, tienes que trabajar, tríceps, y aguantamos en tríceps. Las veteranas, 30 segundos, y las que no con rodillas. 29, 28, 27, 26. ¡Veteranas, arriba! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Muy bien, empeines contra el suelo. Genial. Vamos a hacer
un ejercicio que aunque parezca una tontería es súper importante y no lo hacemos porque a veces vamos tan a full de hacerlo todo tan fuerte. Estamos a 6 apoyos, empeines, rodillas y talón de la mano. Coges el aire, pero no me hagas hiperextensión de lumbar como si sacas el culete, sino espalda neutra, inhalo y con el exhalo haces una retroversión pélvica. Llevas la pelvis hacia adelante y exhalas como un gato, mentón hacia adentro y estrecha la cintura. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y ahora con la espalda neutra, el Superman, inhalo y con el exhalo, extiende brazo derecho con pierna izquierda. Aguántalo. Y ahora con la pierna vamos a hacer 10 exhalaciones sin llegar a tocar el suelo lado a lado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de mano. Inhalo, exhalo el Superman. Y ahora, sin llegar a tocar el suelo, nivel 1 puedes tocar el suelo. Exhala, aprieta el abdominal. Y quédate. Volvemos y acabamos con otro cat stretch. Coges el aire sin hacer hiperextensión lumbar, inhalo. Y con el exhalo, retroversión pélvica, aprieta el abdominal. Inhalo, abrir. Exhalo. Inhalo, abrir. ¿Cuánto me queda, Jordi? ¿Cuánto me queda? Exhalo. Y rest position. Una mano detrás de un talón, otra mano detrás del talón. Inhalo, exhalo y vuelvo. Hemos hecho los básicos y ahora a la larga vas a necesitar un aro. Pero bueno, no es muy caro tampoco. Entonces, bien. Si no, lo puedes hacer con una goma de media. Pero bueno, yo te recomiendo que te compres un aro porque no es caro y es una pasada lo que puedes llegar a hacer con él. Vale, me estiro y primero de todo, las dos manos lo más lejos posible, estiro los isquios. Exhala y disfrútalo. Y ahora con la mano contraria al pie, con la otra mano hago palanca en el suelo. Inhalo y con el exhalo no doblo codo, lo estiro. Abre sin llegar a tocar el suelo, porque si tocas al suelo es como que ya no notas esa apertura. Y volver. Muy bien, dos veces más. Inhalo. Exhalo y vas. Y volver. Inhalo. Exhalo y vas. Puedes hacerlo con la goma también. Con la media. Pero claro, con el aro es súper, súper, súper efectivísimo. Volver. Y ahora la fascia lata. Aquí te duele un poquito más. Intenta que el glúteo no se despegue del suelo. Inhalo. Exhalo. Vas. Volvemos. Si ves que el glúteo se despega del suelo es que ya no puedes. Exhalo, vas. Inhalo. Exhalo, vas. Como hemos trabajado bastante el glúteo, vamos a hacer un giro. Podemos hacerlo con la goma también.
y llevar hacia ti el talón, ¿vale? Pero sin subir los hombros. Llevas los brazos lejos y vas. Llevas hacia ti el talón y la rodilla hacia afuera. Estiramos el glúteo. En Pilates trabajamos mucho lo que es glúteo, pierna, brazos, pero todo siempre desde el powerhouse, que es el core. O sea, abdomen, glúteo y lumbar. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pierna. Muy bien. Las manos lejos. Inhalo. Exhalo. Lleva la pierna hacia ti sin doblarla. Si la doblas, vete más lejos. Vamos. Nota el isquio. El isquio es esta parte de aquí. Si doblo la pierna, lo pierdo. Si tienes que ir con manitas más hacia abajo, a mí me cuesta mucho más este, pues manitas más hacia abajo. Pero no quieras ir lejos y doblar rodilla, porque entonces no me sirve. ¿De acuerdo? Ahora, la mano contraria. Inhalo, exhalo, abrir lo que puedas, pero sin perder el control del centro. Si llego el pie al suelo, al final acabo perdiendo un poquito el centro. Inhalo, exhalo, vuelvo. Dos veces más. Inhalo, exhalo, vas. Inhalo, exhalo, vuelvo. Última, inhalo, exhalo, vas. Inhalo, exhalo, vuelvo. Y ahora ya este sí que duele. Recuerda que el glúteo no se puede despegar del suelo, porque si lo despegas, ¡pum!, perdemos el control, ¿de acuerdo? Entonces el glúteo bien pegadito, con la mano haces palanca en el suelo, inhalo, exhalo, vas, más alargada estás, más tonificada, menos volumen. Inhalo, exhalo y vas. Y la última, inhalo, exhalo y vas. Vamos a hacer ahora el glúteo. Sobre todo la rodilla hacia afuera y el talón hacia tu ombligo o más arriba. Queremos estirar ese glúteo porque lo queremos tonificado, pero no gigante. Este es un canal para personas que no quieren volumen. Si tú quieres volumen, te equivocaste de canal, ya te lo digo yo. Muy bien, ahora podemos hacer un masajito lumbar aquí. Se puede hacer también con la cuerda, lo que pasa es que, claro, con la cuerda es un poquito más difícil, pero se puede hacer igual. Y para las veteranas, y ya pueden quedarse en equilibrio. Y baja los hombros y aguanta. Dobla rodillas. Bueno, hasta aquí los ejercicios con aro o con gomas. Bueno, hasta aquí los estiramientos con aro o que le puedes utilizar una media. ¿De acuerdo? Mis chicas elegantes pilateras. Y ahora es un momento muy importante porque vamos a hacer unas planchas y unas pirámides y vamos a comprobar si estamos un poquito más altas que cuando hemos empezado. Por lo menos esta ha sido una sesión también de alargamiento de la columna, dejar un poquito de espacio entre las vértebras y oxigenarla y acabar como muy sosegadas. Vale, pues acuérdate que en plancha, en pilates, tenemos los brazos, puedes tener el culete a la diagonal y aquí ya tienes el abdomen activo. Entonces este es nivel 1, pero venga, va, vamos a hacer ya todo. Y aquí lo que hacemos para la vuelta a la calma es plancha, pirámide. Recuerda que en pilates no hace falta que los talones tocan al suelo. Plancha, tríceps, si eres novata te dejas caer, veterana se aguanta, novata se deja caer. Y la veterana se queda ahí con los tríceps. De tríceps pasas a plancha, pirámide. Abres una pierna. Intenta pasar la cabeza por debajo, abre cadera. Y vamos con el otro. Muy bien. Volvemos a plancha,
tríceps, novata, te dejas caer y las veteranas ya suben con rodilla o completo y pirámide, plancha, tríceps, plancha, pirámide. Y ahora camina con las manos hacia los pies, con los pies hacia las manos y dobla las rodillas, mira entre tus rodillas, toca el suelo con el talón de la mano, inhalo y con el exhalo estira rodillas y magia. Tocas al suelo un poquito más que cuando has empezado, ¿sí? Me pongo de este lado, ¿sí? Dobla rodillas, abraza, mira dentro de las rodillas, tocas el suelo, inhalo, exhalo y magia. Te has alargado un poquito y ahora es un momento muy especial. Inhalo y con el exhalo quiero que subas vértebra a vértebra, como si tu columna fuera un collar de perlas, hombros lejos de orejas, y subes vértebra a vértebra. Aprieta el glúteo para activar el suelo pélvico. Siente toda la columna oxigenada y vamos a llevar las manos a las costillas, ¿sí? Y acabaremos la sesión igual que la hemos empezado, activando lo que es el centro, el core. Coges el aire, pies pilates, recuerda, un puño entre dedo y dedo. Coges el aire y cuando lo sueltas, cierra costillas, hunde el ombligo, cierra cremallera, hombros lejos de orejas, rompe nuez con glúteo y con escápulas. Inhalo y con el exhalo cierra costillas, siente tu abdomen muy recogidito, muy conectado y siéntete mucho más estilizada. Sobre todo tú te tienes que sentir bien elegante, bien sosegada y estilizada, ya lo sabes. Este es tu canal, si quieres volumen, aquí no. Mientras coges el aire y sueltas, cierra costillas, hundes el ombligo, cierras cremallera, si contraes el glúteo, activa suelo pélvico. Recuerda que las rodillas nunca se estiran del todo, sobre todo si trabajas de pie, porque hay una hiperextensión ahí de la rótula y te puedes hacer daño. Entonces las rodillas, como decía Pilates, un candado desabrochado. Tú las tienes un poquito sueltitas, pero yo cuando lo veo no lo noto. Tú te crees que las tengo ahí apretadas, pero las tengo un poquito sueltitas para no presionar la rótula. Muy bien, pues hasta aquí la clase técnica de hoy. Son los básicos, esto debería hacerlo todo el mundo, tanto las veteranas como las nuevas. Para empezar, para recordar cosas que a veces se nos olvidan. Bueno, espero que os haya gustado la clase. Es muy importante la técnica y espero que hayáis salido un poquito más altas que cuando habéis empezado la clase y desde luego estiradas, elegantes y con una buena postura. ¡Gracias!